El alcalde Dilberto Bada manifiesta que se están realizando trabajos de prevención en el sector Malalma y la muralla del Alto Perú, con el objetivo de mitigar el riesgo que puedan afectar las viviendas producido por el fenómeno del Niño. Pues ya, como es de conocimiento público, días anteriores venimos trabajando a efectos de la prevención del fenómeno global. En estos momentos estamos en el sector Alto Perú, sector Malalma, a un costado de Bellavista. Estamos haciendo la descolmatación de la muralla Alto Perú-Malalma. Esta muralla, como es de conocimiento público y como es de conocimiento de los amigos y vecinos ausalinos, en época de fenómeno esto se colmata y se llena. Entonces hoy estamos descolmatando, estamos ampliando este acceso y dándole el desequilibrio, dándole la forma de que pueda discurrir las aguas con mayor velocidad y para evitar el enfrentamiento de la naturaleza a nuestro centro poblado Alto Perú, Sausal. Pues se viene haciendo trabajos con una máquina que usted ve allí está trabajando a efectos de esta prevención. Son trabajos que va a durar varios días, de acuerdo a la necesidad y las circunstancias que amerita el caso, para poder dejarlo en óptimas condiciones en este sector. Porque si no prevenimos, vamos a tener dificultades a futuro. Si no descolmatamos, de igual manera, vamos a estar nerviosos cuando llegue el fenómeno. Acá estamos dando un paliativo y estaremos atentos a lo que en adelante tengamos que hacer. Pero hoy específicamente y durante estos días y estas semanas siguientes vamos a estar interviniendo a todo este sector Muralla Malalma, Alto Perú, zona de Bellavista. Asimismo, manifiesta que se realizó la descolmatación en La Mónica de Quemazón. Ahora también se estará interviniendo en el sector del Quirripano y el Palenque para estar preparados cuando se dé el fenómeno y así evitar los daños que pueda causar a los agricultores. En otros sectores que ya hemos venido interviniendo, después la Sequía La Pascona, San Isidro 1, San Isidro 2, por el cerca al Puente Chamano, hemos dado un paliativo. Después nos hemos trasladado a la quebrada La Mónica, aguas abajo, sector Atahualpa, a fin de que darle la viabilidad a las posibles llegadas del agua, porque estaba nivelado la quebrada La Mónica, aguas arriba y aguas abajo, estaba nivelado con los terrenos adyacentes de ambos márgenes. De tal manera, la semana pasada hemos estado interviniéndolo, hemos ya encauzado la quebrada para darle tranquilidad y seguridad tanto a los vecinos que viven en el sector como también a los amigos que en esa zona cultivan pan llevar, zonas agrícolas. Pues mi obligación y mi deber es defender a las familias y también defender a los amigos agricultores, porque netamente hay gran porcentaje de amigos ausalinos que viven de la agricultura, y la agricultura es un trabajo, y si no hay agricultura no hay pan en la mesa de qué alimentarnos, porque nosotros específicamente en el Valle de Chicama consumimos lo que el Valle produce. Alcalde, bueno, ya toda esa parte que usted ha mencionado, ya se ha hecho los trabajos de prevención, pero también vemos el sector El Palenque y Guabalito, también ahí ya se concluyeron los trabajos, ¿todo ha quedado conforme, alcalde? Justamente después de terminar esta descolmatación de donde nos encontramos, la muralla de Alto Perú, vamos a ir al sector Palenque para también tratar de descolmatarlo y darle parte de seguridad a nuestros vecinos de este sector. Después de allí vamos a salir al río Quirripano, un río seco, pero sabemos que en actividades del fenómeno se activa e interrumpe el pase del transporte pesado y el transporte de pasajeros hacia el Alto Chicama. Es por ello que vamos a intervenirlo. Nuevamente manifiesto, el río Quirripano, un río seco,
pero vamos a trabajar, vamos a ponerle defensa ribereña de tal manera, como siempre manifiesto, es un paliativo que le estamos dando, porque estos sectores para a futura seguridad necesitan un enrocamiento, que el Grupo OLA lo ha considerado, pero los ha considerado para el próximo año 2024. Pero si el fenómeno global, empieza en enero, empieza en febrero, yo como Municipalidad Distrital de Chicama, es mi deber, es mi obligación darles algo de seguridad a mis vecinos y a mis pueblos aledaños y a mis caseríos.